Nos encontramos en el centro histórico de Siena, en la Plaza del Campo. Esta plaza tiene forma de concha y está rodeado de edificios de origen medieval, como el Palacio Público. También es reconocida mundialmente porque aquí se celebra la carrera de caballos de palio, que se hace durante 2 veces al año. Catedral de Siena o Catedral de Santa María de la Asunción, declarada Patrimonio de la Humanidad, es considerada como una de las iglesias más bonitas del mundo y un lugar que visitar en Siena imprescindible. Es espectacular, con un suelo de mármol en el que pueden observarse incrustaciones y paneles representando episodios bíblicos. Además, posee varias obras de arte, como el magnífico púlpito, el altar y varias esculturas de varios de los grandes maestros de la época, entre las que sobresalen las dedicadas a San Pedro y San Pablo, obra de Miguel Ángel. Caminando por la nave de la iglesia, se quedará sin aliento cuando, atravesando una pequeña puerta, descubrirá la librería Piccolomini, una joya del Renacimiento y uno de los lugares que más merece la pena visitar dentro de la catedral. Entre uno de los penachos de la bóveda se encuentra el escudo cardenalicio de Francesco Piccolomini, quien, en la época de la realización de los frescos, era obispo de Siena. Pero, ¿por qué librería? Este gran salón adquiere el nombre de librería porque inicialmente estaba destinado a acoger la colección de libros de Eneas Silvio Piccolomini, papa con el nombre de Pío II, entre 1458 y el 1464. Este lugar sin duda te hará recordar por un momento a la Capilla Sixtina. El Museo de la Ópera Metropolitana del Duomo es el principal museo de esta ciudad. Se dedica a conservar las esculturas retiradas de la Catedral de Siena. Al final de la sala se colocó la gran vidriera con sus 6 metros de diámetro, que presenta en la banda vertical 3 episodios de la Virgen, como son el entierro, la asunción y la coronación. En los triángulos sentados sobre tronos de mármol están representados los evangelistas, mientras que los 4 santos patronos de Siena,
Bartolomeo, Santasano, Crescencio y Sabino aparecen en la banda lateral. La parte tercera del episodio de Visita al Tour por Italia. Estamos en el tren, tenemos que tomar luego varios medios más de transporte y ya nos dirigimos hacia una ciudad que nos han dicho que está con bastante problema por inundación, como viene siendo habitual en estas fechas. Nos vamos a Venecia, allí nos vemos.